Es sorprendente cómo internet está repleta de teorías de videojuegos, los cuales los fanáticos deciden crear teorías debido a los acontecimientos de los juegos. Muchos de estos piensan que son reales, solo que el creador del juego no lo ha confirmado o que lo ha escondido todo este tiempo. A pesar de estas teorías, pueden avivar mala experiencia y los misterios de sus videojuegos durante años. Pero tarde o temprano, los desarrolladores o los creadores de estos juegos desmentirán estas teorías en los videojuegos. Y el día de hoy, analizaremos las 5 teorías en videojuegos desmentidas por sus creadores. Sin más por agregar, comencemos. Número 5. Squall muere al final del disco 1 en Final Fantasy 8. La teoría sugiere que el protagonista de Final Fantasy 8, Squall, en realidad muere al final del disco 1. Después de que el antagonista de esa entrega, Edea, le lanza un fragmento de hielo, el cual no solo es atravesado por ese objeto, sino que es empujado y cae hacia un precipicio donde al final muere. Y en el disco 2, todo lo que sucede en la trama es un sueño del protagonista durante su muerte, ya que en esta parte del juego despierta como si nada, sin heridas, golpes, y los acontecimientos del juego son muy anormales en este punto. Pero ¿cómo fue desmentido? En el año 2017, la revista Kotaku entrevistaría al director del juego, el señor Yoshinori Kitase, el cual, entre la gran cantidad de cuestiones, le preguntarían si esta teoría creada por los fans sería real, lo cual, a pesar de mostrar admiración por la teoría, respondería de la siguiente manera: "No, no es cierto. Creo que en realidad fue apuñalado en la zona de los hombros, por lo que no estaba muerto. Pero esa es una idea muy interesante, así que si alguna vez hacemos una nueva versión de Final Fantasy 8, podría seguir con esa historia de su muerte". Aunque esta teoría fue desmentida, no perdamos la esperanza de que en un próximo remake sea plasmado esta idea. Número 4. Todo es un sueño de Link en Zelda Majora's Mask. La teoría fue creada a raíz de la gran cantidad de elementos extraños que Majora's Mask tiene durante su aventura, en la cual, mezclando elementos melancólicos con la sensación de miedo y la muerte, han hecho que los jugadores tengan un planteamiento muy diferente en cuanto a que termina no es real. Una de las teorías más famosas es que Link está muerto, pero otra de las más famosas es el hecho de que, al inicio del juego, al caer de Epona, este se golpearía la cabeza y se desmayaría, comenzando a soñar toda la trama del juego. De hecho, en el abismo es una representación del sueño en el que se está cayendo, y que los habitantes de Termina solo son una representación de las personas que conoció Nirule. Otra de las pruebas es el hecho de que da una referencia a la canción de la balada del pez volador, una canción vista en Zelda Link's Awakening, en la cual es utilizado para despertar al pez volador y salir del sueño. En este juego, la banda Sora, conocida como The Indigo, toca la canción como ensayo para el carnaval, el cual este easter egg es una referencia al jugador que Link está soñando. ¿Cómo fue desmentido esta teoría? En una entrevista del portal Game Informer al director de Zelda, el señor Eiji Onuma, en el año 2015, rechazaría esta teoría. Sus palabras dicen de la siguiente manera: "La razón por la que la canción de la balada del pez volador se encuentra en el juego se debió principalmente a una decisión del equipo de sonido. Buscaban inspiración, algo que encajara en el tema, y dado que el juego anterior trataba de coleccionar instrumentos, esto tenía mucho sentido. Para nosotros fue solo una lección lúdica para hacer referencia a un juego anterior y nada de eso. Sin embargo, me encanta que la gente piense en cosas como esta, y creo que muestra cómo se siente sobre la franquicia y el hecho de que estas teorías sean reales en el juego". Número 3. ¿Gigas es un feto? Uno de los jefes más aterradores de la historia de los videojuegos ha sido envuelto en una gran cantidad de teorías que le ha dado el gran misterio a este personaje. Una de las teorías más famosas señala que casi al final del juego, Ness y sus amigos viajan en el tiempo para luchar contra Gigas, y que durante todas las etapas de la batalla final nos estamos enfrentando a este enemigo como un feto,
el cual, si nos fijamos detalladamente en su diseño durante la batalla, tiene una forma muy parecida a un feto. Además de que la máquina del diablo, donde es contenido este ser, es la caracterización de un útero, y que toda la batalla hasta el final es una representación del aborto, desde que Gigas constantemente pide ayuda, hasta diálogos perturbadores que asustaron a los demás jugadores. Pero, ¿cómo fue desmentido? En una entrevista realizada al señor Shigesato Itoi en el año 2003 en el portal Airborne Central, no solo revelaría la inspiración para crear a Gigas, sino la verdad de su diseño. Según el señor Itoi, él se inspiraría en una escena de una película que vería en su infancia, el cual es conocida como El policía militar y la belleza desmembrada, donde una mujer es atacada y ultrajada brutalmente. Según las palabras de Itoi, Gigas es algo que no podemos entender, por lo que nos confirma que la teoría del feto no es más que el hecho de que el cerebro humano está intentando darle forma a imágenes abstractas que no podemos comprender, en este caso, el diseño de Gigas. Número 2. La cabeza de Toad es un sombrero. La saga Super Mario está cargada de una gran cantidad de teorías que muchos jugadores han especulado a través de los años. Uno de los casos más curiosos es el hecho de que la cabeza de Toad en realidad es un sombrero. Y es que si lo analizamos detalladamente, tiene los elementos para atribuírselos a este ítem. De hecho, una de las pruebas más sobresalientes es en la serie animada de 1989, Super Mario Bros. Super Show, que a pesar de que la serie no es canon, sí nos da un vistazo a algunos elementos del juego. En el caso de los Toads, la teoría tomaría más viveza, ya que en uno de los capítulos podemos apreciar que la cabeza de Toad en realidad es un sombrero, lo que asumiría que de igual manera en los juegos, la cabeza de Toad es este ítem. ¿Cómo fue desmentido esta teoría? Tras años de discusión entre los fans, este asunto se resolvería en el año 2018, en el cual se publicaría un video de sección de preguntas del productor de Mario Odyssey, el señor Yoshihaki Koizumi, el cual una de las preguntas que le hicieron a esta persona es referente a la veracidad de la teoría de la cabeza de Toad que es un sombrero, a lo que el señor Koizumi respondería de esta manera. Así que, resulta que lo que tiene Toad encima de él, en realidad, es parte de su cabeza. Voy a tener que dejar que todos ustedes averigüen exactamente cómo funciona esto. Tal vez haya algo adentro. Y así, todos los que pensamos que la cabeza de Toad era un sombrero, era una vil mentira. Número 1. La nave naufragada de Super Metroid es en realidad la nave nodriza de los piratas espaciales de Metroid Zero Mission. Durante la época de la Game Boy Advance del año 2004, se lanzaría un remake del primer Metroid llamado Metroid Zero Mission, en la cual se presentaría más detalles cómo fue la primera misión de Samus Aran. Al final del juego, y después de destruir a Mother Brain, Samus será perseguido por los piratas espaciales y su nave sería destruida, a la par de que su traje sería destruido igualmente. A partir de ese momento, Samus deberá explorar la enorme nave espacial de los piratas espaciales para llegar a la ruina Chozo y recuperar sus poderes. Después de la salida de este juego, muchos jugadores comenzaron a teorizar de que la nave nodriza de los piratas espaciales que podemos ver en este juego, en realidad es la misma nave naufragada la cual podemos ver a mitad de Super Metroid. Y todo tendría mucho sentido, ya que en Zero Mission, la nave explotaría en mil pedazos, quedando como una nave abandonada. ¿Cómo fue desmentido esta teoría? En una entrevista realizada en el sitio oficial de Metroid Zero Mission en el año 2004, al director de los juegos de Metroid, el señor Yoshiro Sakamoto, confirmaría de una vez por todas con estas palabras: la nave nodriza y la nave naufragada de Super Metroid son diferentes entre sí. Sin duda que muchos quedaron impactados al escuchar esta teoría. Sin duda, la teoría de fans de videojuegos que fue desmentido por los creadores. What's your name? Start with a C. Start with a G. Start with a Z. Nothing nasty now. What's your name?
Your name.